No me vuelvas loca, párate. Obedéceme, Mickey. Obedéceme enseguida. Espérame. ¿Cómo te coja? ¿Dónde vas, terremoto? Bueno, como siempre sigue dándole mimos, papá, y de esa manera nunca aprenderá a obedecer. ¡Vete tú, eres una bruja! ¿Por qué no obedeces a tu hermana? ¿Qué cuentos son esos? De pronto se le ha metido en la cabeza que no se quiere ir. Yo quiero quedarme contigo, papá, no quiero irme. Tengo miedo, ahí fuera están los pieles rojas. Pero si son los pieles rojas los que deberían tenerte miedo a ti. Anda. ¿Cuándo nos vamos? Bravo, veo que no tenéis miedo. Os suplico que obedezcáis y ayudéis a vuestra madre. ¿Y si nos encontramos con los indios? ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! Por favor, ten valor. Tenéis que abandonar el fuerte. Es demasiado peligroso permanecer en él. ¿Y vosotros? Nosotros somos soldados. Sí, lo sé. Pero si vosotros morís, ¿de qué sirve que nosotros nos salvemos? Es por los chicos, Mary. Piensa en ellos. Ala, ve a prepararte. Y tú deja en paz ese martillo. Estos no son trabajos de mujer. Claro, las mujeres no servimos para nada. Si tu coronel nos hubiera dado un rifle en vez de echarnos, ya verías. Te gustará un poco de vida civilizada. Y cuidadito con lo que haces, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? ¿Divertirme? Para eso nos mandáis de vacaciones. Todo saldrá bien. Ya lo verás. Si llegamos a nuestro destino sin contratiempo, la primera noche me voy a emborrachar como un cabo. Pues yo me emborracharé en cuanto haya regresado el guía y nos diga que habéis llegado sin novedad. Bueno, yo y todos. Papá, ¿dónde habéis puesto a Rooney? No lo encuentro, ¿no? Yo lo he visto en algún sitio, ahora lo buscaré. Yo no me marcho sin Rooney. Tienes razón, Rooney es un gran soldado, con él puedes ir tranquilo. Sí, ¿eh? Muy tranquilo, sobre todo con la gran escolta que llevamos. ¡Vaya suerte que tenéis, amigos! ¿Suerte por qué? Hombre, por cambiar esto por tascosa. Si llegamos. Aquello está lleno de mujeres. Y sin embargo nosotros, a reventar aquí. Que el diablo lo lleve. ¿Por qué dices eso? No ha mandado en la escolta a ninguno de nuestros maridos. Parece que lo ha hecho a propósito. Siempre nos ha odiado. Y si nadie tiene el valor de decírselo en la cara, yo sí. ¿Quieres buscarle un lío a tu marido? Debería ser el primero en partirle la cara. ¿A quién? ¡A tu coronel! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes miedo, ¿eh? Te teméis más a él que a los indios. ¿Pero sabes lo que voy a hacer? No me marcho. Lo he decidido. ¿Quieres dejar eso, Elda? No tengo más que un hijo. Y no lo he traído al mundo para que me lo maten los indios. Así que no nos vamos, nos quedamos abajo. Ya está bien, Elda. Descargad vuestros equipajes. ¿A qué esperáis? Tenemos que negarnos todos a una. Quisiera saber lo que... Sargentos Miles y Ross, vengan. A la orden. Ross, los prisioneros franceses también se marcharán. No quiero bocas inútiles. Bien, señor. ¿Qué sucede ahí, Miles? Nada, mi coronel. Las mujeres. Ya sabe usted. Venga, si alguien tiene algo que decir, que se dé prisa. Ya van con mucho retraso. Es usted el que va con retraso. Hace una semana que hemos debido irnos. Salir de aquí es un suicidio. ¿Desde cuándo una mujer sabe más que un militar? Desde hace una semana se está hablando de los pieles rojas. Se decía que se estaban preparando y que estaban llegando a los alrededores del fuerte. Pero hoy ya se les ha visto. Y no es preciso ser Napoleón para... ¡Calle! Los indios se están agrupando y su objetivo es únicamente el fuerte. No van a exponerse a pérdidas inútiles por atacar a un grupo de civiles. Es posible. Huirán aterrados al ver la gran escolta que nos acompaña. ¿Es que dejaría ir también a mi mujer si supiera que hay algún peligro? ¿Por qué no deja que alguno de nuestros maridos al menos venga con nosotras, coronel? Son suboficiales, con un deber mucho más importante que el de servir de simple escolta. ¡Albor! A la orden. Los que se han de marchar, que vayan montando en los carros. Avisa a los guías. Sí, señor. Va a salir la caravana. Vamos, Elda. Cálmate. Ven. Mi coronel, ¿en qué carro los llevamos? Son prisioneros, a pie y atados. A la orden. ¿Cuántos días tardará usted en volver? Unos 10 días. Si tienen que guardarse de alguien, será de los franceses. Con frecuencia cruzan la frontera en persecución de los patriotas mexicanos que buscan aquí refugio. Con ustedes irán 2 prisioneros. Vigílenlos bien. Y ahora pueden marcharse.
hasta pronto. Por favor, todo el mundo nos está mirando. Anda. Papá, ¿te has olvidado de Rooney? ¿Es que no lo has encontrado? Caramba, es verdad. Voy a buscarlo. Tranquilízate, sé dónde está. En marcha. ¡Mickey! ¡Mickey! Aquí tienes a tu Rooney. Gracias, papá. Adiós. Me parece que está muy claro. Esta caravana llevaba prisioneros franceses. ¡Eh, tú! ¡Corre y avisa a los demás! ¡Que vengan aquí! ¿Qué piensa usted hacer? Lo primero de todo es dar tierra a estos pobres muertos. Aquí llega Gorot. Creo que no es nada grave, capitán. Eso parece. ¿Qué ha ocurrido, capitán? Para mí una flecha con suerte, pero en cambio el pobre Gilbert... ¿Qué novedades traes? Por aquí no se puede pasar. Todos son montañas y rocas impracticables. El otro lado es aún peor. Quieto. Vamos al paso.
No les oculto que estamos metidos en una situación difícil. El resultado de las exploraciones llevadas a cabo por Grot y por mí no es alentador. Y no solo porque hayamos perdido un hombre. Piensen en dos rebanadas de pan prensando una tortilla. Capitán, no hable de tortilla con el hambre que tenemos. Lo peor es que esa tortilla somos nosotros. Y las dos rebanadas de pan, los indios y los sudistas. ¿Sudistas? Sí. Lo único cierto es que estamos en territorio americano. ¿Han encontrado ustedes a los sudistas? Despedazados por los indios. No quiero entrar en detalles. El mismo fin puede alcanzarnos a nosotros. ¿Cree usted que estamos muy lejos de la frontera? Sospecho que sí. Hace 7 días que los indios nos atacan y nos persiguen obligándonos a internarnos. Pero ¿y esos muertos? ¿Usted cree que lo han hecho con un fin preconcebido? Sí, una táctica perfecta. Primero aislarnos en un terreno desconocido y hostil, lejos de nuestros cuarteles, para luego... Si no fuera por esta maldita pierna, lo mejor sería ponernos de nuevo en marcha. Avanzando decididamente hacia el sur. A algún punto de México llegaremos. Cabo, ¿cómo andamos de víveres? Unas pocas galletas, para un par de días a lo sumo. Pero en cambio tenemos puros para un ¿cómo? Mes. En la escaramuza de ayer, este salvó las raciones de tabaco pensando que eran víveres. ¿Qué culpa tengo yo? Los caballos echaron a correr y yo detuve a los que pude. Y has hecho bien. Así, cuando tengamos hambre, encenderemos un cigarro. El sur está allí. Si no supiéramos orientarnos, sería suficiente con mirarlos. Son exactos como una brújula. ¿Y si nos abriéramos paso por la fuerza? No parecen muchos, pero ¿y si hay otros detrás de esos? Entonces, ¿por qué no nos atacan de una vez? Lo harán si nosotros nos dejamos empujar a donde ellos quieren. Sería necesario hacerles perder nuestras huellas. No es fácil. Quizá marchando de noche. Hoy no nos detendremos. Opino que sería mejor no detenernos. ¿Pero por qué? Los indios ya han pasado. Y nosotros podemos permanecer aquí escondidos durante todo el día. Lo importante es pasar inadvertidos. Pero, ¿con todos esos muertos? Los muertos no hacen ruido. Y hasta es posible que podamos dormir. Haría falta algo de coñac. ¿Queda todavía? No, mi capitán. Lo siento. ¡Alarma a los indios! ¿Dónde? Allí, en el salón. Ven, Moriarty. ¡Sal de ahí! ¡Fuera! ¡No, no! ¿Qué haces aquí? Yo no soy una navajo. Es verdad, ¿eres una parisina? Soy apache. Mi
nombre es Kiola. Te he preguntado qué haces aquí. Solo los chacales viven en compañía de los muertos. Venga conmigo. ¿A dónde pretendes llevarme? ¿Dónde está escondida Miss Brenda? ¿Y quién es esa Miss Brenda? Es mi ama. Está herida. Tiene que hacer algo por ella. No es una india, es una mujer blanca como vosotros. ¿Dónde está? Ahí atrás. Anda, vamos. Y mucho cuidadito con lo que haces. ¡Vigila! Ha sido alcanzada por una flecha. Yo se la he arrancado. Se lo suplico, hagan algo por ella. Lo intentaremos. Un poco de coñac. Es la reserva, mi capitán, que no se debería tocar nunca. Ha debido perder mucha sangre. No sé, creo que solo un médico puede hacer algo. Sí, un médico. ¿Y dónde está? Hay uno a 30 millas de aquí. ¿Cómo? ¿Qué hay a 30 millas de aquí? Un fuerte, muy grande. Y muchos soldados americanos. Seguro que entre ellos tiene que haber un médico. ¿Dónde está ese fuerte? ¿Al sur? ¿En qué parte? A la otra orilla del río, por el lado donde se esconde el sol. Al oeste. Lo intentaremos. ¿Por qué? ¿Y si estuviera en otro sitio? Si los indios siguen empujándonos hacia el norte, es porque el grueso de sus fuerzas está al norte. ¿Cuándo los has visto? Ayer. ¿Eran muchos? Sí, muchos. Todos navajos, y con ellos el gran jefe Wichita. ¿Hacia dónde se fueron? No lo sé. Yo estaba aquí escondida con... Oh, mi ama, tranquilícese. Muchachos, tenemos que ponernos en marcha. Pueden volver en masa. ¿Y dónde vamos? Nos ocurrirá lo mismo donde vayamos. Tenemos que intentarlo. A 30 millas de aquí hay un fuerte sudista. ¿Qué opinan ustedes? Los americanos no nos acogerán con los brazos abiertos para darnos la bienvenida. Pero tampoco para ahogarnos. Y menos para quitarnos la cabellera. Ánimo, muchachos. ¡A caballo! Ven, Moriar. Gil, Gorod. Buscadme un carro que aún se mantenga en pie. Parece abandonado. ¡Adelante!
No me gusta nada este silencio. Pienso que esa puerta puede abrirse en cualquier momento para vomitarnos una avalancha de pieles rojas. ¡Adelante, franceses! Pueden entrar si quieren, pero como prisioneros. Les advierto que todos nuestros rifles les están apuntando. Muy simpáticos. Los indios nos hubieran recibido peor. Armas. La bandera también. ¿Tanto interés tiene por nuestra bandera, teniente? Cumplo una orden. Quisiera verle la cara al que le ha dado esa orden. Teniente Albor, 10 segundos de tiempo. Si se niegan, abran fuego. Sargento Miles, dispuestos. ¡Preparen armas! ¡Apunten! Menos hagan el esfuerzo de recogerlas. Bajen las armas. ¡Firmes! Haga pasar a los prisioneros en fila ante el mando. Sí, señor. Sargento Miles. ¡Alto! Adelante. En línea frente al mando y desarmados. A la orden. ¡Adelante! ¡Adelante! Necesitamos un médico. En fila, frente al mando. Le he pedido un médico, es un caso urgente. ¿Es esto lo que les enseñan en las academias francesas? ¡Preséntese primero! ¿Y en las academias americanas no les enseñan a ser humanos? Traigo 2 heridos y uno de ellos es una mujer. Calma, capitán, no se preocupe, el médico está aquí. Y le tienen sin cuidado las academias. Vamos a ver qué clase de mujer nos ha traído. Al menos es guapa. Tiene una herida de flecha en el costado. Procuraremos curarla enseguida, sobre todo si es bonita. ¿Dónde la encontraron? En el poblado que hay aquí cerca, en el salón. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Todos a la empalizada! ¡Vamos, deprisa! ¿Qué, capitán? ¿Les echamos una mano? Claro que sí, al fin y al cabo estamos dentro de la misma sartén. ¡Ánimo, muchachos! Que vean lo que saben hacer los dragones, aunque vayan a pie. Ayuda. Deprisa, muchachos, deprisa. No quiero aquí franceses. ¿Es que le molestan? ¡Vamos! ¡Ordene a los míos que tiren las armas! ¡Vamos!
¿Por qué no dices a tus amigos que se vayan? No son amigos míos. Si me cogen, me matarían a mí la primera. Si la barraca arde, estamos perdidos. ¡Vosotros! ¡Venid aquí! ¡Ahí detrás! ¡Deprisa! Enseguida tendremos nuevos clientes. Doctor, se ha despertado. Mire. ¿Qué hora? ¿Dónde estamos? Tranquilícese, señora. Estamos a salvo. Y hay un buen médico que la pondrá buena enseguida. No se preocupe, señora. No se preocupe. Tú. ¿Cómo estás aquí? ¿Qué quieres de mí? Anda, bebe. No, no. Sujétala. No quiero nada de ti. Sujétala. No. Tiene que tomarse esta medicina. No. No. Dije que se cubrieran. ¿Más heridos? No, de los nuestros este solo. Llévale a la enfermería. Cuidado con los escalones. Capitán. Quiero hablar con usted. Sígame. Ofrezco la posibilidad de volver a México. ¿De qué modo? Bajo su palabra de que están dispuestos a luchar a mis órdenes. Estoy dispuesto a colaborar. He dicho a mis órdenes. Para obligarles a combatir ya están los indios. ¿Y usted me da su palabra de que en cuanto sea posible nos dejará marchar? Sí. ¿Tiene usted mi palabra? Entonces, teniente, los franceses se alojarán en el barracón de la izquierda, separados de los nuestros. Sí, señor. ¿Más órdenes? Sí, devolverá su revólver al capitán. ¡Hala, váyase! ¡Fuera! Venga, capitán. Mire dónde estamos. Fort Sharp. Y alrededor, 3.000 navajos a las órdenes de Wichita. ¿3.000? Sí, durante 3 días nos han atacado en oleadas. Pero no es fácil tomar Fort Sharp. Nos han causado bajas, sí. Pero ellos las han tenido mucho más graves. Ahora han cambiado de táctica. Atacan en grupos. Creen que de esta forma van a acabar con nuestros nervios. Entiendo. Probablemente el grueso de sus hombres se habrá ido a otro lugar. Puede que al norte. ¿Por qué al norte? Porque allí los blancos están en guerra entre sí. ¿Y es una buena oportunidad? No, lo que les interesa es el fuerte. Están por estos alrededores. Al venir hacia aquí no he tenido la sensación de que fueran demasiados.
Se esconden para engañarnos. Quieren hacerme creer que han quedado unos pocos para obligarme a salir del fuerte y aniquilarnos. Es una hipótesis admisible, pero sin embargo, más en campo abierto de lo que estábamos nosotros. ¿Por qué nos dejaron marchar? ¿Y si todo ha sido una ñagaza? ¿Y si les han empujado hasta aquí para que viniera a contarme exactamente lo que me está contando? Volverán a atacarnos en masa y la resistencia será difícil. Necesitamos más hombres. Por eso no les hago prisioneros, como siempre he hecho con los franceses. ¿Ha hecho usted prisioneros a otros franceses? Sí, dos dragones, y no hace mucho tiempo. También se habían perdido. Ustedes los franceses tienen la mala costumbre de perderse. ¿Y dónde están ahora? Los he enviado a Tascosa con las familias que vivían aquí. Una docena de personas, entre mujeres y niños. Me he privado de unos cuantos hombres para que les dieran escolta, pero he tenido razón. Dos días después nos han atacado. Cuando ellos ya estaban a salvo. Pronto tendremos noticias de ellos por el guía, que estará de regreso de un momento a otro. No vendrá ningún guía, coronel. ¿Asesinados? En una explanada, a unas 70 millas de San Ipaz. Mi mujer iba entre ellos. No lo sabía, coronel. Siento haber sido yo quien le haya dado esta mala noticia. Esta no es hora de lamentaciones. ¿Quiere hacerme un favor, capitán? No se lo diga a mis hombres. Quiero tener este dolor para mí solo. Si resisten es solo con la esperanza de poderse reunir un día con su familia. Lo comprendo y me hago cargo de sus razones. Pero no puedo hacerle caso. Es inhumano mantenerles la ilusión. Limítese a obedecer. Le ordeno callar y olvidar. Si es una orden. ¿Y sus hombres? No lo saben. No estaban conmigo. Únicamente mi sargento. También me responderá de su silencio. Puede retirarse, capitán. Si se hubieran limitado a quedarse como prisioneros, hubiera sido mucho mejor. Habríamos acabado de una vez. Teniente, teniente, tenemos que matarle si queremos salir de este condenado infierno. No te muevas, descansa. Tenemos que matarle. Él tiene la culpa al final de todo lo que pasa. Tendremos que matarle. ¿A quién? Al coronel. Pero no se preocupe usted por la muchacha. Todo lo que tiene es un shock muy fuerte. El sargento Ross le ha cedido su habitación. Así estará más tranquila. Al principio se daba la alarma, pero ya nos hemos acostumbrado. De vez en cuando se dejan oír para recordarnos que acabarán con todos nosotros. Eso es derrotismo. Frente a sus hombres no debiera hablar así, teniente. Es cierto. Olvidaba que el coronel Lennox nos está haciendo escribir la más bella página de nuestra historia. Pero usted, que también es militar, disciplina y reglamento, ¿no se ha preguntado todavía qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? Una porquería de fuerte sin ninguna importancia, que incluso el propio alto mando había ordenado abandonar. ¿Ordenado? Esa es la verdad. Pero ese loco ha decidido defender a toda costa estos palos podridos. ¿Sabe usted por qué morimos aquí? Para dar un dólar de gloria a uno que no ha conseguido llegar a general. Si quiere jugar a ser un héroe, aquí se encontrará a gusto. Ah, pero ¿tienen ustedes puros? Sí. Nos darán alguno, ¿no? Para agradecerle su recibimiento. Le propongo un cambio. Nosotros tenemos licores. ¿Coñac? Whisky. Bah, porquería americana.
¡Suelta, ladrón! Prometido evitar incidentes. ¿Por qué ha ocurrido? No me interesa saber el por qué. Quiero saber quién. Que se presenten los responsables de esta pelea. El francés que haya levantado las manos, el primero que se adelante. Una pelea comienza entre dos. ¿Quién ha sido el otro? ¡Vamos! He sido yo. Mi coronel, intente comprenderlo. Estamos todos un poco nerviosos. ¿Por qué? No es por los indios, sino por el guía, que tenía que traer noticias de nuestras familias. Hace 3 días que lo esperamos. Todos lo esperamos, pero no debemos dejar de ser soldados. Teniente, que amarren a los responsables al palo durante 24 horas. ¡Quieta, fierecilla! ¿No te gusta que te hagan el amor? ¡Ven aquí! ¿Qué sucede? Iba ahora en su busca, capitán. Sería mejor que no saliera, sobre todo de noche. Mi ama quiere hablarle. Capitán Clermont, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra, Miss Brenda? Mucho mejor. Y gracias por todo. Me he alegrado cuando Kiola me ha dicho que aún estaba usted aquí. Temía que se hubiese marchado. ¿Tenía miedo? Sí, por eso quería pedirle que me llevaran con ustedes. ¿Le extraña? Sé que hay muchos peligros para emprender de nuevo la marcha, pero no quiero seguir aquí. No le quito la razón. De todas maneras, tener una empalizada rodeándonos es una buena protección, aunque por otra parte sea una cárcel. ¿Va usted a quedarse aquí? El irme o el quedarme no depende de mí. Al fin y al cabo, soy un prisionero. Les he metido en un buen lío. Seguramente sin mí hubieran seguido su viaje hacia México. Es posible. Pero probablemente jamás habríamos llegado. Pensándolo bien, ha sido usted la que nos ha salvado. Al menos de la tentación de ser héroes. Extrañas palabras en boca de un oficial. Sí, quizá no me concedan una medalla. Pero los hombres que estaban conmigo por ahora siguen vivos. Igual que lo estoy yo. Y usted, a pesar de los navajos. No solo existen los navajos.
¿Has visto? Acabo de ver moverse una sombra entre aquellos matorrales. ¿Por qué no dan la alarma? Habrá sido un coyote. ¿Has oído? Es el viento. Ahí dentro no hay quien duerma. Pues no sé qué será peor. Esto es un baño turco. ¿Un cigarro? Va. Fíjate. Maldita sea. Ponerse a fumar delante de nuestras narices. Se diría que lo hacen aposta. Esto es un infierno. Aquello es bastante peor. ¡Vosotros! ¡Alto! ¡Quietos o disparo! ¡He dicho quietos! ¿Han dado la alarma? No. ¿Tú crees que nos desatarán? No sueñes. Nos tendrán aquí hasta mañana. Sargento Miles, ¿quién los ha matado? He sido yo. ¿Por qué? Sargento, tome una escuadra y registre todo el fuerte. Sí, señor. Teniente, estado de alarma, todos a sus puestos. Sí, señor. Capitán, han matado a uno de los nuestros. Thank you.
momento, somos dos. No damos de comer a los indios. ¿Pero qué hace, señorita? No es justo. Tiene que ser prudente. Aún no está bien del todo. Déjame. Mira, la palomita es un mal pico. Por lo visto no teme a ningún cazador. ¿Esa? Preséntate delante de ella con unos dólares en la boca y te recibirá con los brazos abiertos. ¿Qué desea? Sus hombres se niegan a darle de comer a mi doncella. Los víveres escasean y sería mejor que la india se fuera con los suyos. No son los suyos los que están ahí fuera. Kiola es buena y fiel y no puedo permitir... ¿Dónde cree que se encuentra para hablarme así? ¿En sus salones? Espero hallarme entre criaturas humanas. Ya que se ha repuesto tan rápidamente, sería mejor que en lugar de quejarse intentara ser útil. Me alegraría poder ser útil de alguna manera. De acuerdo, le autorizo a que conserve a la india en su poder, pero no quiero verla por aquí. Y usted irá a la enfermería con el teniente Foster, allí hay trabajo. ¿Algo que objetar? ¿Es el teniente Foster el que me ha reclamado? Que le sea usted simpático o antipático me tiene sin cuidado. Y si él no sabe mantenerse en su puesto, usted no tiene más que darme cuenta de ello. No es eso, pero encárgueme otra misión, aunque sea la más humilde. No, es una orden. ¿Y si me niego? No hay otro puesto. Y si lo que le gusta solo es bailar, vaya a bailar con sus amigos. Por favor, se lo ruego, deje al menos que Kiola me acompañe. Le juro que puede confiar en ella. Es para no encontrarme sola. Jamás permitiré que una india toque a uno de mis hombres. ¡Retírese! Sí, me voy. Coronel. ¿Levantada? Como médico te diré que es una imprudencia. ¿Por qué tenías tanta prisa en volverme a ver? Si estoy aquí es únicamente por orden del coronel Lennox. Ah, ¿y para qué? Para ayudarle a usted, doctor. Eso sí que tiene gracia. Tú, precisamente tú vas a ser mi enfermera. Sí, Foster, y cuando dejes de reír, dime lo que debo hacer. ¿Qué tienes que hacer? Baila. En cuanto te hayas repuesto, baila y enseña bien las piernas. Así los desgraciados que mueran se llevarán una hermosa visión. Por favor, perdóname. Foster pidiendo disculpas a alguien. Con el tiempo se cambia. Y quién sabe si para bien o para mal. Tú has cambiado para bien. No, he empeorado. Cada vez más bajo hasta que he llegado aquí. Un médico fracasado en un fuerte de frontera. Cada uno tiene lo que se merece. ¿Tú también? Sí. Pero por tu culpa. Aunque ahora... ¿Ahora no lo piensas? No lo sé. No sabes cuánto te he odiado. Y te odio. Pero... es difícil odiar a uno que también es... ¿Qué? Un ser tan desgraciado como yo. Venga, vamos. Aún necesitas descanso. Siéntate. ¿Cómo te encuentras? Cansada. ¿Podías esperar a mañana? El coronel me lo ha ordenado. Deberías haberle escupido a la cara, a pesar de que por primera vez ha dado una orden justa. Habrás comprendido que para todos nosotros el fin está muy cercano. Somos un puñado de cadáveres que Lennox necesita.
Y tu presencia podrá dulcificar un poco estos últimos días, aunque sea sin bailar. No, déjame. ¿Tanto miedo te da un beso? ¿Temes que pueda verte tu apuesto capitán francés? Ahora sí. Ahora eres tú. Te reconozco con tu whisky y tu maldad. Mi maldad, como tú la llamas, no depende del whisky, sino de la gente. Por favor, no hablemos del pasado. Dale de beber despacio. Con cuidado. ¿Qué tal, Groth? Un asco, capitán. Posiblemente habrían sido mejores los indios. ¿Ha regresado el guía? No te preocupes, ya vendrá. Buenas noches, sargento Ross. ¿Sargento Ross? Buenas noches. No la había visto. ¿Qué hace aquí tan solo? Nada. La costumbre. Todas las noches nos sentábamos aquí, mi familia y yo, para descansar de las fatigas del día. Mickey se montaba en mis rodillas y yo le enseñaba a distinguir las estrellas. Reanudaremos las clases cuando esta maldita pesadilla se haya terminado. Y pronto acabará, ¿verdad? Muy pronto. ¿Qué le ocurre? Nada. Perdóneme. Sí, hubiera podido abandonar el fuerte. ¿Era una orden? Solo una sugerencia. Foster dice que fue una orden, pero Foster es un borracho. Sin el fuerte, los indios hubieran subido al norte para atacar a nuestras tropas. En cambio, de esta manera, los tengo clavados aquí, inmóviles. Este es el motivo por el cual hay que resistir a toda costa. Me hago cargo, pero no se podrá mantener el secreto por mucho tiempo. Es preciso. Si les explicara sus razones, lo comprenderían. Los hombres no tienen que comprender, sino obedecer y trabajar. Y los suyos también, capitán. ¿Qué buscas aquí? ¿De dónde ha cogido esto? Déjalo donde estaba. Lo hizo Ross para su hijo, lo conozco bien. No es cierto, es mío. Déjalo ahí. Está mintiendo. Dígame de dónde lo ha sacado. Tiene que explicarlo. Y no solamente a mí, sino al sargento Ross. Y también a todos los demás. ¡A todos! Escucha, escucha. ¡Sargento! ¡Calla! ¡Sargento Ross! ¡Calla! ¡Ross! ¡Brandy! ¡Corran ustedes! ¡Bebid todos! Espera, calla. No chilles, te lo explicaré todo. ¡Ojo, no! ¡Pero francés! Si no quieres entendértelas con nosotros también. Sargento, ¿lo reconoce usted? ¿Dónde estaba? En el macuto del francés. Dígame. En el nombre de Dios, ¿quién se lo ha dado? Ha encontrado a mi hijo. Lo ha visto. Dígame dónde estaba. Díganos que los han encontrado. No es así. Mickey le ha regalado esto. No, no es un regalo de su hijo. Usted, Ross, ya supone la verdad. Y todos ustedes.
También la suponen. Una verdad horrible. Mickey. Mi hijo. Estaba en el suelo. En una explanada. Donde vuestras familias han acabado su viaje. Todos. Díganos, todos. ¿Por qué se han callado? Nosotros seguíamos esperando confiados. Ha sido una cobardía. Una verdadera cobardía. ¿Dónde los han enterrado? No ha sido posible. Ni siquiera los habéis enterrado. Uno de mis hombres ha muerto mientras intentábamos hacerlo. Los navajos estaban escondidos entre las rocas. Malditos indios. ¡Coronel! ¡Deténgalo! ¡Socorro! ¡No! ¡Quietos! ¡Dejadla! ¡Deteneos! Coronel. ¿Quién le ha dado permiso para entrar? Le pido disculpas, coronel. Pero he pensado que era mi deber avisarle a usted. Se están acercando. ¿Quién se está acercando? Los soldados que tenían a sus familias en la caravana. ¿Y qué quieren? ¿Acusarme? ¿Decirme que yo soy el responsable de todo? Nadie ha dicho tal cosa. Sí. Lo dicen. Lo sé. Me acusan de haber enviado poca escolta. De haber retrasado la salida. Sí, me acusan de todo. Los vivos y los muertos. ¡Firmes! Decid que queréis y a la mayor brevedad. No nos llevará mucho tiempo, mi coronel. Queremos que nos autorice a sepultar a nuestras familias. Nadie, bajo ningún pretexto, podrá salir del fuerte. Compréndalo, coronel. Desgraciadamente es lo único que podemos hacer por nuestros muertos. Hay algo mucho más importante. ¡La defensa de este fuerte! O la defensa de su cabezonería. Cuidado, Ross, con sus palabras. Mi hijo, nuestros hijos, aunque muertos valen más que sus estúpidas órdenes. Se lo había advertido que era inútil. Deberíamos habernos marchado. Cálmate, Ross. ¡Qué calma ni qué calabazas! Por obedecer sus órdenes, hemos dejado salir a las personas más queridas. Las hemos enviado a la muerte. ¿Vamos a seguir obedeciendo a su asesino? Ross tiene razón. También tiene sobre su conciencia a todos nuestros compañeros muertos. Hemos de cumplir con nuestro deber. Vengar a nuestros muertos. Y el asesino es este. Rompan filas. Es una orden. Rompan filas. Dispare. Dispare. Ande. Aquí estoy. ¡Este será su último crimen! ¡Basta, Ross! ¿Se han vuelto todos locos? Les advierto que estoy dispuesto a ordenar que se abra fuego. Esto no le interesa a usted, capitán. ¡No se meta! Nos interesa a todos. Estamos en la misma barca y hay que mantenerla a flote. Coronel, le aconsejo que acepte la petición de estos hombres. No les he pedido a ustedes consejo, ni mucho menos ayuda. Mi sargento y yo podríamos... ¡Basta! También usted está bajo mis órdenes, capitán. Salir del fuerte sería hacerse asesinar. A cambio del sacrificio de nuestras familias, ¿vamos a hacer algo que ofenda su memoria? Fuerte Sar no puede claudicar. El que intente abandonarlo será inmediatamente pasado por las armas. ¡Teniente!
El sargento Ross será juzgado por un consejo de guerra. Usted es el que será juzgado, sucio asesino. ¿Satisfecho, capitán? La alianza franco-americana ya ha dado su primer fruto. Tú hablas y bebes, pero ¿qué haces? Hoy precisamente, ¿qué has hecho? Quedarte mirando, como siempre. Y no me ha gustado tu francés. ¿Por qué? ¿Porque he intentado evitar un crimen? Tampoco a mí me gusta ver matar a la gente, pero esa muerte quizás haya elevado la moral. Pues si tú crees que la muerte de Lennox puede salvarnos, vete y mátale tú. Es demasiado fácil escupir veneno sobre los demás. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Daos prisa! ¡Moveos! Se diría que están informados de todo. Cada vez que ocurre algo entre nosotros... ¿Y el coronel? No le he visto. Espero que comprendiera mi intención de ayer. Lo hice para evitar lo que luego ocurrió. Lo sé, capitán. Jamás hubiera ordenado disparar. Estoy seguro. ¿No han visto ustedes al teniente Foster? No, señorita. No. No lo entiendo. ¿No está en la enfermería? Capitán, no se encuentra su caballo. ¿Cómo es posible? No lo sé. Tampoco yo me lo explico. ¡Sargento Banks! Llamada general a todos, americanos y franceses. Hemos hallado abierta la puerta sur desde el interior. Alguien ha tenido que salir. A la orden. ¡Sargento! ¡A la empalizada! ¡Vamos, pronto! El coronel. No lo he visto. Traído a todos los indios de estos alrededores y aquí los tendré rompiéndose las uñas en nuestra empalizada mientras uno de nosotros quede con vida. ¡Mire, coronel! Sea el mensaje, esta es mi respuesta. Créalo usted. Wichita.
jefe de todas las tribus de los indios navajos, garantiza salvar la vida a todos los hombres del fuerte Sark si el fuerte es entregado intacto con armas y municiones. La palabra de Wichita es sagrada y él será... ¡Basta! Clemente... No deben hacerse ilusiones. Ya ni con la rendición conseguiríamos su clemencia. Asesino. Ahí atrás. Le traigo un ayudante. Puede serle útil. Ya no hay nada en la enfermería. Solo tenemos un poco de agua. Valor, Brenda. Quédese con nosotros, capitán. Por favor. Sabe perfectamente que no es posible. ¿De qué sirve esta defensa inútil? Esto es el fin. Cuando llegue ese momento, le prometo estar a su lado. Pero hasta entonces he de cumplir con mi deber. Voy a comer algo y vuelvo. Si hace falta, llámeme. En su lugar, yo iría a acostarme. Solo Dios puede hacer algo por los heridos. Estoy demasiado cansada para tener sueño. Preciosa. Esta noche puede ser la última para todos. ¿Y qué? No lo has comprendido. Quisiera morir contento. ¡Márchese! ¡Estoy borracho! ¡No grites! ¡Márchese! ¡Calla! Cuando estabas en el salón rodeada de hombres, no hacías tanto remilgo. ¡No me obligue a gritar! ¡El coronel le enviaría al paredón! Atrévete a gritar ahora. En marcha sin rechistar. Vamos. ¡Déjame! ¡Calla! Andando, ve delante de mí sin hacer ruido. ¿Por qué te acaloras así, francés? No es para tanto. Al fin y al cabo, es una golfa. No llore usted. Todo ha terminado. No, no terminará nunca. Siempre me tratarán como lo ha hecho ese hombre. Brenda,
No merezco su ayuda. No merezco nada. Solo he sembrado el mal. ¿Pero qué dice? ¿Está loca? También ese hombre y usted, por culpa mía, han estado a punto de matarse. Y Foster. ¿Foster? Sí, si ha huido ha sido por mí, para terminar Dios sabe dónde. Le conocí a usted de antes, ¿verdad? Foster. Foster es mi marido. Es una triste historia. Tenía ilusión por abrir un consultorio médico en Haston. Le creí y le seguí. Pero la ilusión solo duró 3 meses. De pronto un día desapareció, sin dar explicaciones. Me dejó sola por completo. Y entonces supe que yo iba a tener un hijo. Un hijo que di a luz, solamente para verle morir. ¿Y él? No sé. Jamás le volví a ver. Hasta el día en que llegamos aquí. Él, de botella en botella. Y yo de salón en salón. Nos hemos arrastrado aquí y allá hasta que el destino nos ha traído a este maldito fuerte. Quizá para que muriéramos juntos. Teniente. ¡Que abran la puerta! ¡Abrid la puerta! Foster, sabía usted mis órdenes y a pesar de ello ha abandonado el fuerte. Como no podía hacer nada por los vivos, intenté hacer algo por los muertos. Los he enterrado a todos. Las cruces es posible que sean un poco toscas, pero al fin y al cabo son cruces. Gracias. Yo también le agradezco lo que ha hecho. Pero será pasado por las armas. ¡Su revólver! Teniente, prepare el pelotón de ejecución. ¿No me oye, Albor? Sí, señor. Pero... ¿Qué? ¿Desobedece mis órdenes? También Albor comienza a reflexionar sobre sus métodos, coronel. Buena señal. Miles, un pelotón de 6 hombres. Enseguida. Nadie disparará, coronel. Esto es una declarada rebelión frente al enemigo. Ahí fuera no hay nadie. Es posible que usted lo sienta, pero el enemigo se ha retirado. Miente. ¿Y todas esas hogueras? Esas hogueras han sido encendidas para engañarnos, para burlarse del gran coronel Lennox. Habrá unos 10 indios a lo sumo. Hay 3000 y van mandados por el propio Wichita. ¿Quién sabe dónde estará Wichita? Quizá en el norte, donde hay gente seria que ha tomado en serio la guerra. ¿Ha querido usted pasar a la historia? Pues pasará, como el hombre burlado por Wichita. Ya sabía que era incapaz de un acto heroico. Usted es un sucio traidor. No lo han comprendido. Este hombre está de acuerdo con los indios. Será para mí un verdadero placer cumplir la sentencia con mi propia mano. Cuidado, Brenda. Disparará contra ti. No se atreverá a disparar esta vez. ¡Quítese del medio! ¿Está usted seguro de que no hay indios fuera? Unos cuantos que van de un lado para otro alimentando las hogueras. Los pieles rojas saben esconderse. Los conozco mejor que usted y sé lo que me digo. ¡Quítese de mi vista! Si no quiero que le mate. Aunque tuviera que quedarme solo, yo solo defendería el fuerte. Alward, Miles. Si los sudistas no se oponen, yo asumiré el mando. De acuerdo, capitán. De acuerdo. Mañana abandonaremos el fuerte.
Y quiera Dios que haya dicho usted la verdad. ¡Os matarán! ¡Creedme, os matarán a todos! ¡Será una matanza! ¡No, no, no, no! Vamos, ¡no, no, dejadme! ¡No! ¿Dispuesto? Sí, señor. He destruido los documentos. Es hora de salir. Yo me quedo. Le ruego que no me obligue a emplear la fuerza. ¿Cómo? Y usted, Alward, coja a su comandante y amárrelo de pies y manos. Obedezca al francés. Le recuerdo a usted, coronel, que su propio mando ha autorizado el abandono del fuerte. Pues yo me quedo, y conmigo mis mejores soldados, los que están bajo las cruces. Han venido a verme esta noche, y me han jurado que no me abandonarán. Y cuando los cobardes como ustedes se hayan ido, estarán todos aquí, a mi lado. ¡Fuera los cobardes! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, todos los cobardes! Yo solo defenderé este fuerte contra el... ¡Izad la bandera! ¡Izad la bandera! ¿Y tú, Miles, insistes en desobedecerme? ¡Es una orden! ¡Izad la bandera! ¿Por qué ninguno me obedece, eh? Quiero verla en su mástil. El fuerte nos ha rendido. ¿Por qué no me obedece nadie? ¡No! ¡No, dejadme! Está bien. Pero yo iré a la cabeza. Wilchita y sus hombres nos han rodeado.
son miles y miles. Ya os lo estaba diciendo. Destrozarán la columna. Nos atacarán al mando del propio Wichita. ¡Allí está! Con todos sus jefes. Miradlos. Salen por todas partes. Nos están atacando. Son más de 3.000. Muchos más. Mirad allí. Y allí. Y allí. ¡Ah! ¡Vamos, atacad! ¡Perros salvajes! ¡El fuerte no se rinde! Pero no os hagáis ilusiones. Los hombres de Forsar me seguirán. ¡A la carga! ¡Deténgase, coronel! ¡Coronel! ¡Adelante! ¡A la carga! Sí, sí, coronel. El fuerte está a salvo. ¿Qué dicen la bandera? Regresarán las familias. Y América entera hablará de Forsart. ¡Brandy! El cabo Brandy os acompañará hasta la frontera. Adiós, capitán. También yo le digo adiós, capitán. Y a ti también, Brenda. No sé si en algún rincón de este mundo existirá la felicidad. Es posible que en Francia. Pero si existe, te deseo que la encuentres. No, no está tan lejos. Se encuentra en Haston, en aquel gabinete que querías abrir. Sé que no soy enfermera, pero siempre podré bailar para tus clientes. Será un tratamiento nuevo y quizá se ponga de moda. Se pondrá de moda. Estoy segura de que usted me comprende. Adiós, capitán. Buena suerte.